Primero quiero agradecerles a ustedes la posibilidad de aclarar esta situación, eh, porque más allá de la, de la resolución de, del tribunal, quiero aclarar que esto no se trata de ninguna manera de un hecho de corrupción, como muchos me han eh, hecho llegar comentarios, eh, sino eh, que fue una cuestión de resolver. Eran cuatro planos que se visaron. Eh, especialmente eh, donde en algunos, en, en estos no contaban con, con medias mínimas, pero eran exclusivamente para resolver cuestiones sociales. Eh, eh, estamos muy acostumbrados a ver en los catastros generalmente grande, grandes manchas donde no existe nada y generalmente están las villas, donde eh, eh, es, digamos, son situaciones de gente que carecen de un título de propiedad. Una, una indefinición, indeterminación de lo, que, lo, de lo que pueden utilizar y disponer. Y bueno, y, y, y es gente como cualquiera que tiene sus derechos. En este caso, no en Villa, pero en casos puntuales a resolver dentro del ámbito de Belleville. Eh, por supuesto, este, esta, esta situaciones está plagada en, en todos los en municipios, eh, eh, se, se suelen resolver de esta forma. Porque son casos muy, muy puntuales. Eh, lamentablemente, acá hay toda una, una cuestión política que yo varias veces la, la he comentado eh, respecto de el, eh, incumbencias profesionales. Eh, el Colegio de Agrimensores de la provincia de Córdoba hace tres décadas que viene luchando por sus justos derechos y el reclamo de las incumbencias contra el Colegio de Ingenieros Civiles. Eh, bueno, en este, en este momento yo he sido eh, casi 17 años vocal del Colegio de Agrimensores, he participado en esa lucha que es eh, realmente eh, genuina, eh, justa, inclusive hace un mes más o menos ya salió, ganamos entre 13 y 14 instancias judiciales eh, y, y otras eh, tantas administrativas. Eh, hace un, una semana más o menos, un mes. Eh, salió la resolución 1245 del Ministerio de Educación, donde define perfectamente para toda, todas las carreras del país cuáles son sus eh, actividades reservadas, en los cuales ha determinado con total eh, precisión y garantía que la mensura, y esto involucra las subdivisiones, PH, mensura y subdivisión, que es lo más común de, de lo que se discute y se, y se quiere usurpar a los, a los agrimensores, la mensura, el catastro y la verificación del estado parcelario dentro de la nueva ley de catastro como eh, actividades reservadas exclusivamente para los agrimensores. Entonces, ha sido una lucha genuina de la cual uno ha formado parte y se siente orgullo turco dijo luego que es inexplicable el ensañamiento jurídico que sufrieron tanto él como josé teguillo en el marco de esta causa que gente malintencionada personaliza en mí la lucha del, del colegio de agrimensores no quieren renunciar a, a cuestiones que, que no son de su incumbencia y bueno eh, entonces eh, generan todo este, este tipo de, de causas y bueno, con, con estos resultados. Eh, esto es como, a ver, eh, doy como un ejemplo. Si uno, 4 eh, de la mañana, en, en las afueras de Buenos Aires, para en una calle con un semáforo en rojo, eh, sí, eh, está mal pasar el semáforo en rojo, pero hay una instancia superior que es hacer la preservación de un, de un derecho mayor que, en ese caso, la vida, y bueno, uno pasa. En este caso... Se firmaron esos planos porque había un, una instancia de derecho superior, de interés superior, que era resolver a estas personas que pudieran eh, realmente llegar a un título de propiedad. ¿Por qué cree Guillermo que, que la justicia no lo, no lo entendió así? Bueno, yo creo que la justicia tiene que remitirse a la ley. A ver, eh, siempre en el límite de la ley, eh, por estas cuestiones, por ahí. Eh, eh, hay, hay como un camino un poquito más ancho, esto en, 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 en la parte política siempre, siempre ha estado. Eh, digamos, eh, eh, estamos de acuerdo en esta cuestión. Lo que, yo lo que quiero aclarar, que personalmente, y, y también voy a hablar en, en nombre de mi colega, eh, somos personas honorables, eh, yo eh, agradezco la oportunidad que, que me dan ustedes de aclarar sobre todo para la gente que no nos conoce. La gente que nos conoce tenemos, pero total seguridad que inclusive ellos van a ser los voceros de, de nuestra defensa social. Es inexplicable el ensañamiento jurídico que han tenido con nosotros en estos tres años. Eh, evidente que han puesto todos los recursos, todos los medios y, toda, y todas las posibilidades. Es porque, bueno, también, eh, a ver, yo confío en la justicia y no, no quiero hacer ninguna opinión en contrario, pero sí que, que el, el Colegio de Ingenieros Civiles ha estado eh, atrás de este, como repito, este ensañamiento jurídico para lograr tener, eh, creo que como contraposición de, de todo lo, lo que han perdido, pero legítimamente, tener la, la silueta de un barquito en el fuselaje de su avión. Esto. Esto es así, o sea, eh, eh, yo tengo la conciencia, pero totalmente tranquila. Y bueno, creo que este es un mal momento que, que tendremos que pasar, eh, y, y mi colega, pero eh, eh, nuestra conciencia no, no nos reprocha nada, tengan tenga plena seguridad.